Con 8 votos a favor, el Pleno considera inconstitucional el decreto que blinda proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas porque lo considera que vulnera el derecho al acceso a la información. Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 18 de mayo del 2023 y arrancamos con la información. El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte ha declarado inconstitucional el decreto que clasifica las grandes obras por parte del gobierno como parte de la seguridad nacional por aparentemente vulnerar el derecho a la información. Con 8 votos a favor y 3 en contra de los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, el alto tribunal invalida el acuerdo aprobado por el Ejecutivo que blinda la información de proyectos claves para la administración del presidente López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia le da la razón al Instituto de Transparencia, INAI, quien impugnó el decreto, y quienes festejaron fue la oposición. Una de ellas fue Margarita Zavala, quien dijo lo siguiente: en la sesión de hoy, 18 de mayo, la Suprema Corte de Justicia declaró inválido el decretazo del 22 de noviembre del 2021. Y quien felicitó a los ministros fue Felipe Calderón. Muchas felicidades al ministro ponente Alcántara Carranca y a todos los ministros que han defendido el Estado de Derecho. La presidenta Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Lainez, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán están defendiendo a México. Es un momento histórico. Los otros tres, qué pena, una vergüenza histórica con todo y su tesis plagiada y la traición al honor que se les confió en la escuela. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están siendo fuertemente presionadas. Necesitan todo nuestro apoyo. Hoy la Suprema Corte de Justicia revisará la validez del decreto que clasifica las mega obras, Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, como tema de seguridad nacional. Una maniobra para ocultarnos la información. La Corte finalmente atiende los asuntos que dejó pendientes el anterior presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. Quien terminó con su momento de felicidad fue Abraham Mendieta. Perdió más el tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidando los decretos del presidente que el presidente en mandar unos nuevos. Ni modo, la ley es la ley. Ahora si quieren que lo vuelvan a impugnar y ya en unos meses se debate. Solo bastaron unas horas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestara a la Suprema Corte de Justicia. Y esta misma tarde en el Diario Oficial de la Federación se ha notificado un decreto al artículo único en el que el presidente blinda el Tren Maya y el corredor interoceánico. Además los aeropuertos de Chetumal, Tulum, Palenque y de nuevo con proyectos de seguridad nacional. Se lee en el decreto: son de seguridad nacional y de intereses públicos la construcción, el funcionamiento, el mantenimiento, operación de infraestructura, los espacios, bienes de intereses públicos, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo, para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y Quintana Roo. Con este decreto, el presidente López Obrador protege la información relativa y a los 5 proyectos sin concluir que le quedan de este sexenio. Asimismo, les tomará un poco más de tiempo para volver a revisar este decreto. Con esto el presidente López Obrador hace una jugada maestra. Muchas gracias familia por llegar hasta esta parte del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartirnos. Tenemos contenido nuevo todos los días.